Esta inmigración irregular uh, inmensa. La única congresista nacida en Centroamérica asegura que el próximo viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México marca un giro en la manera que se intentará reducir la migración hacia Estados Unidos. Por primera vez, esta administración está tratando uh, realmente la causa de, de las razones por qué esta gente se está huyendo. Y eso. A la raíz de eso es la corrupción. La demócrata por California dice estar cansada de ver la inversión de fondos estadounidenses en las naciones del Triángulo Norte y ver las mismas condiciones que obligaron a familias como la de ella a huir de Guatemala cuando tenía cinco años. ¿Cómo se han gastado esos fondos? ¿A quién ha beneficiado esos fondos? ¿Y qué diferencia ha hecho? La administración Biden ha solicitado 4 mil millones de dólares para esta región. Torres quiere que los fondos sean enfocados para grupos sin fines de lucro que realizan trabajo de desarrollo y esfuerzos humanitarios. Estados Unidos solo no va a poder encontrar solución al problema. Tiene que trabajar obviamente con los países eh, de ante la región y también tiene que tener una estrategia integrada que fortalezca no solo la gobernabilidad democrática, pero también las oportunidades económicas para la gente pobre. Y si no podemos trabajar juntos, como ha sido se ha demostrado el caso en el Salvador. Uh, con el uh, presidente Bukele, entonces tenemos que encontrar otros espacios. Torres una fuerte crítica de los presidentes del Salvador y Honduras dice que espera más receptividad de ambos mandatarios ante la situación que se vive en la frontera. Que le manden los recibos del costo de cuánto dinero nos está costando en proteger, en salvar las vidas de estos niños y familias en uh, la frontera del Sur, porque si no están interesados avanzar. Uh, el futuro de estas personas allí, entonces deben de pagar los gastos para salvar las vidas de ellos aquí. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.